Vamos allá. ¿Quién? Después de todos estos años. No hay nada ahora. ¿Qué demonios ha sido eso?
La seguridad es fuerte. ¿Escondes? ¿De mí? Imposible. Tienes que calmarte. Thank you.
Es uno de los refugios, como aquel del que saliste, ¿no?
Espera un momento. Seguridad del refugio 81. No sé de dónde has sacado un Big Boy operativo, pero empieza a hablar. Lo conseguí en el 111. ¿El refugio 111? No tenía noticias de ese. ¿Y me puedes decir qué clase de asuntos te traen al refugio 81? Solo quería comerciar un poco. ¿Ah, sí? ¿Y esperas que me lo crea? ¡Ah, oh, supervisora! ¿Quién es, Edwards? Señora, es de la Commonwealth y está de paso. No es de los habituales. Pues si quiere entrar, que se lo gane como todos los demás. Déjame hablar con ellos. Lo siento mucho. El agente Edwards estaba haciendo su trabajo. Seguro que entenderás la cautela. Con los recién llegados nos gusta usar el trueque. Si nos ayudáis, os ayudamos. Sí me interesa. ¿Qué necesitáis? Núcleos de fusión. Exactamente 3. Si traes los núcleos de fusión, te dejaremos entrar. Ya tengo los núcleos de fusión que queríais. ¿En serio? En ese caso, te damos la bienvenida. Voy a bajar. Nos vemos en la entrada. Mis muchachos llevan semanas con doble turno. Necesitan un respiro. Todo el mundo está trabajando muy duro, Cal. ¿Te crees que no lo sé? Tú procura hacerlo lo mejor que puedas. No te pido más. Vale, veré qué puedo hacer. ¿Otra visita? Pero los dos sabemos que no podemos seguir así. Lo siento. Como verás en breve, tenemos unos cuantos proyectos de mantenimiento en marcha. Gwen McNamara, supervisora. Este es el Refugio 81. Nos enorgullecemos de haber mantenido con éxito el refugio durante los 2 últimos siglos. Nos gustaría ser completamente autosuficientes, pero hay recursos que no conseguimos procurarnos. ¿Por qué os mantenéis tan aislados? ¿Por qué no? Tenemos camas calientes, ropa limpia, un techo que nos guarece y agua y comida sin radiación. Estamos resguardados de los elementos y de los saqueadores. Estamos a salvo. Y para algunos lo importante es la seguridad y la estabilidad. ¿No te intriga la Commonwealth y lo que podría ofreceros? Por supuesto. Pero me debo a esta gente y tengo que mantenerlos a salvo. Los pocos comerciantes que pasan por aquí nos mantienen informados. Por eso me gusta emplear un sistema de trueque. Si los forasteros quieren ayudarnos, los ayudamos. Por cierto, si te parece bien, puedes darme esos núcleos de fusión. Por supuesto, aquí tienes. Gracias. La doctora Penske te estará muy agradecida. Tengo cosas que hacer. Señora, ¿qué hay de su acompañante? Lo permitiré. El equipo de seguridad ya está muy atento. Si ha sobrevivido tanto en la Commonwealth, seguro que ha elegido bien a sus amigos. Si necesitas algo más, estaré en mi despacho. Disculpe. Así que tenemos una nueva visita. No digas nada.
pero me muero por estar en el exterior. Si deseas marcharte, ¿por qué no te vas? Ojalá fuera tan fácil. Abandonar el refugio me aterra. Y la Commonwealth es tan impredecible. Requiere cierta preparación. Yo que tú aprendí a usar un arma y me concienciaría de usarla cuando saliera. Nunca he tocado un arma. Ni siquiera sabría decir si nuestra seguridad tiene experiencia en combate. Pero con la de horas que trabajamos, tampoco sabría si tendría tiempo para practicar. ¿Por qué tanto trabajo? Solo nos aseguramos de que este techo no nos entierre vivos. Dicen que son las partes móviles las que nos están haciendo trabajar tanto estos días. Estructuralmente pienso que el 81 sigue siendo sólido. Voltec sabía lo que estaba haciendo cuando creó estos sitios. Bueno, no quiero hacerte perder el tiempo y tengo trabajo que hacer. Te veo luego si eso. Si necesitas un barbero, tenemos. Y no estoy insinuando nada. ¿Otra visita? ¿Cómo es que te han dejado entrar? He venido a comerciar un poco. Bueno, pues date vidilla. No queremos a los de tu calaña pululando por aquí. Yo también vengo de un refugio. Me da igual de dónde vengas. No eres de aquí. Ten cuidado. Déjame en paz. Tengo cosas que hacer. No tengo nada que decirte. Perdone, agente. Circula. Y llévate a tu acompañante. No hay signos de radiación. Impresionante. Disculpe. Hace falta valor para llevar un Pit Boy por la Commonwealth. Me sorprende que no hayan intentado quitártelo. Ten cuidado con el mantenimiento. Es algo que nunca acaba. Cenizas, ¿qué haces aquí arriba? Cenizas, ¿a dónde vas? ¡Cenizas! Joder, a Erin no le va a hacer gracia. Cenizas, ve a casa. Erin te extraña.
El doctor Forsyth y Rachel disponen de muchos suministros médicos para abastecerte. Eres la visita de la Commonwealth, ¿no? La doctora Penske dirige un laboratorio hidropónico. Podría tener trabajo para ti si te interesa. ¿Eh? Si necesitas un médico, Forsyth y Rachel están abajo, en el centro médico. Ellos pueden curarte. No quiero recibir ningún informe negativo por tu parte. Ahora que estás dentro, te estaremos vigilando. Así que haznos el favor de comportarte. Todo bajo control. Oye, ¿Qué pasa? Oiga, señor, ¿de verdad eres de la Commonwealth? Sí, ¿por qué querías saberlo? Nunca había conocido a nadie de la Commonwealth. Pensé que te gustaría que alguien te enseñara el lugar. Por 5 chapas. Claro. Pero no pienso pagarte. Si no vas a aflojar, olvídalo. Puedes encontrar el camino por tu cuenta. Austin. Algún día pienso visitarla como... Mira eso. Si la Abu me deja. La Abu dice que mi estómago es un pozo sin fondo. Oiga. Eres la nueva visita. Debes de haber vivido toda clase de aventuras en la Commonwealth. Cada instante es una aventura allí fuera. Oh, Dios. A mis chicos les encantará oír alguna. ¿Podrías hablar de ellas en mi clase? Me encantaría hablar con ellos. ¡Excelente! Pásate cuando estemos dando clase. Pararé con lo que esté haciendo para que te escuchen. Katie. A los niños les encantará oírte hablar de la Commonwealth. Paciencia, vejete. El interior no tiene ninguna pinta. Sigo pensando que Austin sirve. Ten cuidado. El chaval es una lima comiendo. Lo quedaría por un poco de tiempo libre. ¿Una nueva remesa de tartas? He oído que Alexis le prometió una Edin y sé que no soportas... Espero que este tipo sea tu amigo. Algo muy raro, ¿vale? Esta te acaba bastante bien. Decoloración muy tenue. Estructura celular fuerte. Habrá que ver cómo reacciona a la exposición. Oh, lo harás genial. Necesito a un sujeto de pruebas dispuesto a probar esta fruta que he creado. Claro, me gusta la fruta. Excelente. Dime a qué sabe y qué te hace sentir. ¿Dónde habré puesto el contador Geiger? Disculpa, doctora Penske. Esos brotes están casi listos para trasplantarlos. Voy a necesitar más fertilizante pronto. Mi última remesa de frutas se está portando. Oh, cielos. Creo que he perdido uno de mis instrumentos. ¿Dónde estará? Shh.
Si quieres comer bien, visita a María en la cafetería. Te preparará algo. Debes de ser el viajante que Gwen ha dejado entrar. Da gusto ver un rostro nuevo por aquí. María. Debes de ser el viajante que Gwen ha dejado entrar. Da gusto ver un rostro nuevo por aquí. Si tú lo dices. Vaya modales os gastáis en la Commonwealth. Es que sois de otra pasta. Si necesitas comida para el camino o simplemente tienes hambre, avísame. Nuestra carta no es tan exótica como en la Commonwealth, pero hace el apaño. Vamos a ver lo que tienes. La selección ya no es lo que era, pero todavía queda. Perdona, María. ¿Qué va a ser, cielo? ¿Llevas este sitio por tu cuenta? Por Dios. Me lo pensaré. Claro. La vida en el exterior debe de ser dura. Hibridización. Debe de ser un problema de hibridización. El doctor Forsythe pide verte cuando tengas un momento libre. ¿A dónde habrá ido ese chico? Forsythe. Forsythe Nichols. Tienes mala cara. Anoche no dormí nada más. Me parecía oír movimiento y arañazos detrás de las paredes. Si sigue ocurriendo, avisaré a Rusty. A lo mejor le puede echar vista. Sí, no puedo tener más suerte. Por favor, envíe las solicitudes de mantenimiento al señor De Luca. Hola. Oye tú, hazme un favor. Si el inútil de mi hermano te pide Jet, dile que se vaya a la mierda. Muy bien. Mira, es junkie, pero se está volviendo descuidado. Si lo pillan, nos meteremos en un lío. Y aunque me encantaría marcharme de este paraíso enlatado, no quiero irme así. Si está enganchado, deberías ayudarle a dejarlo. No creas que no lo he intentado. Lo encerré una semana en su cuarto. No habían pasado dos días y ya volvía a consumir. Reconozco que tengo parte de la culpa. Yo le paso a Bobby las drogas y... lo tengo atado en corto. Pero se acabó. Voy a dejar de suministrarle. Bien, es el primer paso para ayudar a tu hermano. Debí haberlo hecho hace tiempo, pero las cosas no son fáciles por aquí. Tú. ¿Te has perdido? Aquí no comerciamos con nada. Solo echaba un vistazo. Pues solo podrás ver los viejos generadores. Ah, y si llevas encima algo de Jet, podría estar dispuesto a comprártelo. ¿75 chapas? No soy traficante, no vendo drogas. Olvida la pregunta, en serio. Y te agradecería que mantuvieras en secreto nuestra conversación. Pero que Tina no se entere. Me daría mucho la paliza. Nunca debí dejar que empezara con el Jet. Tina. Estoy harta de trabajar y de este refugio. Arregla eso, arregla lo otro. No para. Menos mal que tenemos a Rusty. De lo contrario, aquí estaría todo por hacer. Tina no tiene ni idea de lo que habla. Tengo cuidado. Nadie me va a pillar haciendo esto. Hola, Tina. No olvides lo que te digo. Como me meta en líos, se la montaré de por vida. Bobby. Ay, señor, necesito un chute. Rusty. Por favor, envíe las solicitudes de mantenimiento al señor.
siento lo del mantenimiento. Últimamente no acaba nunca. ¿Doctor Penske? Tengo que decirle a Gwen que pronto necesitaré más fertilizante. Ahora desearás haber aceptado... Me cuesta no llevarme el trabajo a casa, pero se lo prometí a Austin. Austin. A ver si crezco para dejar de ir a la escuela. Algún día pienso visitar la compra. Si la abu me deja. ¡Cenizas! ¡Lo encontraste! ¡Gracias, señor! Me tenía preocupadísima. No hay de qué. Menos mal que está bien. ¡Cenizas! ¡Gato malo! Me tenías muy preocupada. Ya verás cómo mamá hace que te dé un baño. Hola, Encanto. ¡Hola! Una persona real de la Commonwealth. Viste raro. Ya, a mí tampoco me gusta. Pero me alegro de que hayas vuelto. Menos mal que Cenizas ha vuelto. Erin adora a ese gato. No quiero problemas en el 81. ¿Sí? Oiga. Hace falta valor para llevar un Pip-Boy por la Commonwealth. Me sorprende que no hayan intentado quitártelo. ¿Tu Pip-Boy no se avería? El mío últimamente anda mal. Dicen que ha venido alguien a comerciar. Otro rostro nuevo en el refugio. ¿Qué nos falta ahora, socio? Le he dado a la supervisora unos núcleos de fusión. ¿Núcleos de fusión? Serán para algo avanzado. Y yo que esperaba una caja de multifruta. La gente aquí anda algo saturada últimamente. Unos culpan a la supervisora, pero no es culpa de Winnie. La pobre ha ocupado el cargo adecuado en el peor momento. Seguro que lo hace lo mejor posible. Desde luego. Es una chica lista y mantener esta caja de tornillos no es fácil. Bueno, mejor vuelvo a lo mío. No quiero que mi señora me la monte. 62 años y no ha perdido un ápice de energía. Doy la bienvenida. Espero no pecar de presuntuoso, pero me gustaría pedirte un favor. ¿Donarías unas muestras médicas, aunque fuese solo una muestra de sangre? Claro, coge un poco de sangre. Excelente. Toma asiento y te extraeré un poco de sangre. Siéntate ahí. Solo me llevará un segundo. Eso es. Apenas ha dolido, ¿eh? Gracias. Esto me será de gran ayuda. Y ahora tengo que preparar esto inmediatamente. Disculpa, doctor Forsyth. Como médico del refugio 81, espero que se me trate con cierto respeto. Hola, trotamundos de la Commonwealth. Soy Rachel. Ayudo al doctor Forsyth en su trabajo. ¿Alguna herida o enfermedad? Perdona, Rachel. Puedo curarte si lo necesitas. Por una pequeña suma, claro.
Necesito algo, Doc. Descríbeme tus síntomas. No he estado abusando de las drogas. Me alegra oírlo. ¿Algo más? No importa. Ya está. Hasta pronto, entonces. He gastado mucha suela desde que me uní a los Minutemen. ¿Sí? Espero que ese Pip-Boy sea tuyo. Agente. El doctor Forsyth y Rachel disponen de muchos suministros médicos para abastecerte. ¿Sí? Joder, si tenía la llave inglesa en la mano. Las patatas no terminan de salir bien. Gracias, Horatio. Me encanta. Con el horario que he tenido últimamente, pensaba que no llegaba. Oh, pero lo hiciste. Y ahora pareces otra persona. Pero recuerda, vuelve a verme cuando pasen un par de meses. Ahora para casa. Toca descansar. No prometo nada, pero lo intentaré. ¿Sí? Si quieres un nuevo look, pásate por mi peluquería. Sí. ¿Qué estás leyendo? Debo comprobar de nuevo las bombas de agua. Algo huele raro. No me creo que no vaya a hacer falta cambiar el conducto. Si quieres comer bien, visita a María en la cafetería. Te preparará algo. Si quieres comerciar, ve a The Depot. Alexis tiene prácticamente cualquier cosa que necesites. Lo que daría ahora mismo por unas piezas auténticas de Voltec a estrenar. Hola. Calvin siempre necesita herramientas. He oído que te pagará si se las consigues. Hackear esto me supera. Perdona, supervisora. No dudes en aprovechar los servicios que ofrecemos mientras estés aquí. Hola, supervisora. A algunos residentes no les entusiasman los forasteros. Por favor, no pienses que ellos hablan en nombre de todos. ¿Has bajado a la clínica para ver al doctor Forsyth? Me ha dicho que está muy interesado en conocerte. ¿Es ese tu Pip-Boy? Más te vale.
Perdona, doctora Penske. Deberías visitar el laboratorio por la mañana para ver los nuevos cultivos. Tras vivir en el refugio, no me veo saliendo de nuevo a la Commonwealth. ¡Qué ganas tengo de ver cómo se emocionan los niños! Hola, Katie. Será todo un regalo para los niños. Va a ser un día muy especial. Espero que los niños se porten bien. Tengo muchísimas ganas de escucharte. Ganas tengo de ver cómo se emocionan los niños. Katie. Va a ser un día muy especial. Espero que los niños se porten bien.